800.000 euros de inversión extra para Cádiz, un premio que otorga el Gobierno a la ciudad por la buena gestión del plan urbano. De este tema y de otros asuntos relativos al empleo y al fomento, vamos a hablar ahora con el teniente de alcaldesa de Empleo y Fomento en el Ayuntamiento gaditano, con Bruno García. Bruno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablo de 800.000 euros a cargo del plan urbano. Son fondos europeos de una iniciativa urbana que se aplica para la mejora urbanística, social, económica de unos barrios del casco histórico de la ciudad, barrios de El Balón, San Juan, Viña, Mentidero. Un plan que está en marcha y que gestiona el Ayuntamiento de Cádiz, y bueno, que ahora va a recibir una inyección económica extra, bueno, simplemente de unos remanentes que ha habido a nivel nacional, ¿no? Explícanos un poco cómo ha funcionado esto y por qué se recibe este dinero extra ahora. Sí, en este caso hay que informar primero que efectivamente el Plan Urban, como mucha gente conoce, es una ayuda, en este caso una línea de financiación que se consiguió hace 5 años para desarrollo de 4 barrios concretos: San Juan, El Balón, La Viña y El Mentidero. Digamos, está adscrito solo a ese espacio. Efectivamente hay una parte que está cofinanciado prácticamente un 80% por la Unión Europea, y otro, y el resto lo hace en este caso el Ayuntamiento, los gaditanos, a través de sus impuestos. Pasados estos 5 años, normalmente cuando hay una financiación europea, pues cuando va llegando ya al final, que en este caso termina el 31 de diciembre de este año 2015, pues desde el Gobierno, desde la Unión Europea, se fiscaliza a ver quién ha ejecutado y quién no lo ha hecho, y las partes, digamos, el remanente que queda de aquellas ciudades que no hayan ejecutado su parte, pues se distribuyen entre las otras en aquellas que sí lo han hecho. Evidentemente, aquellos que han podido ejecutar bien su trabajo y que han hecho bien su trabajo, pues de alguna manera le premian o reparten la parte que no se ha utilizado. Y en este caso, pues el Gobierno de la Nación y Europa ha decidido que Cádiz, por la buena ejecución que llevaba hasta ahora de los técnicos del Ayuntamiento, pues a ofrecerle, en este caso, van a aportar 800.000 euros más, y el Ayuntamiento pondrá 200.000 euros más. Por lo tanto, será 1 millón de euros más que se invertirá para nuevas obras en la zona, insisto, en la zona de la zona urbana, que es San Juan, La Viña, El Balón, El Mentidero. Se habla de 2 grandes proyectos, como son la rehabilitación del Club Marte y parte también de ampliar la rodadura, digamos, el paso por la carretera desde la Caleta hacia el Campo del Sur, esa zona que necesita una mejora, evidentemente, y queremos hacerlo con esto. Eso será una parte de obra, pero también habrá una parte importante en lo que tiene que ver con la ayuda y el asesoramiento empresarial, otra también con el tema social, con la colaboración del albergue municipal y una serie de aspectos sociales y de formación que se está planteando. De alguna manera, es 1 millón de euros más que se va a invertir en estos 4 barrios, y bueno, yo creo que es una buena noticia porque viene del buen trabajo, en este caso, de los técnicos de fomento, los técnicos del Ayuntamiento en general, de urbanismo, de todas las delegaciones que han participado en este proyecto, ¿no? Este proyecto tiene un enfoque fundamentalmente social. El objetivo final es social, pero social a través de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en un entorno urbanístico adecuado, un entorno económico adecuado, ¿no? A través del fomento de la generación de economía en los barrios y tal. Sí. Pasa también por los incentivos económicos para la generación de negocios, ¿no? O la mejora de negocios en el entorno de estos barrios, ¿no? Sí, esta inversión en los barrios está orientada a distintas líneas, ¿no? Hablaba antes de líneas, de ejes. Hay una parte que tiene un volumen importante, es el de la construcción, el urbanismo. Se han mejorado calles como Diego Arias, que se ha hecho prácticamente, que ha quedado muy bien, el Plaza Capuchino, Maciarrete, también la Plaza Fragela. Bueno, son obras que han ido mejorando los espacios, ¿no? Esa es una parte. También ahora en breve abriremos Santa Bárbara, que yo creo que es importante. Uh-huh. Que hay que recordar que pasamos de un parking a
yo creo que el parque más bonito del mundo, porque estaba en un sitio maravilloso. Antes se utilizaba para los coches, ahora hay un parking en el subterráneo que no se ve, pero que es muy útil, y luego la parte superior pues se recupera para los ciudadanos, ¿no? Ese es el objetivo de Santa Bárbara, siempre, siempre con el objetivo también, además, más amplio, de que poder pasear por todo ese entorno que bueno, que es maravilloso y que antes realmente no estaba abierto para los ciudadanos y que ahora sí lo está, ¿no? Y lo va a estar. Bueno, esa es la intención, eso son una parte, como decía, de urbanismo, pero luego había otras muy importantes como son la ayuda a empresas, ¿no? Hemos hecho en estos 5 años, hemos hecho 2 convocatorias, bueno, de hecho hemos hecho 3, una primera que se hizo hace 2 años y en esta última del año pasado hemos hecho una donde se apuntaron 52 empresas, se han visto beneficiadas 52 empresas de esos 4 barrios. Y sobró una parte, un remanente que quedó ahí que no se utilizó, y lo que se hizo fue sacar otra nueva convocatoria, porque evidentemente lo que queremos es que ese dinero se quede en el barrio, ese dinero europeo y también cofinanciado por el ayuntamiento, se quede en esos 4 barrios, porque entendemos que así se genera empleo y se genera desarrollo económico, ¿no? Son ayudas en este caso a comercios, a empresas que han a través de un concurso público han optado ahí han realizado una inversión, van a recibir entre 4 y 20.000 euros dependiendo del volumen de la inversión que haya realizado, ¿no? Yo creo que eso es positivo, son entre unas convocatorias y otras son más de 100 empresas que han participado en esto y que bueno, pues yo creo que es interesante porque sirve para crear empleo, que al final, no nos engañemos, quien crea los puestos de trabajo, no en esta ciudad, sino a nivel mundial, evidentemente son las empresas, ¿no? En cuanto dentro también del plan urbana, se cuida el tema de la educación de los jóvenes. Hay una otra de las patas, es un programa especialmente dedicado a la educación o a retomar, quizás a repescar a aquellos jóvenes, a aquellas chicas y chicos que han abandonado el currículum, digamos la educación reglada en un momento de sus vidas, y se les ayuda a retomarla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas veces hablamos de urbana como, bueno, evidentemente por las grandes obras que son, digamos, que tienen gran volumen, ¿no? Pero hay una parte social, yo creo que muy importante, muy muy personal, muy humana, donde ha habido situaciones complejas de temas de formación, de temas de absentismo laboral, de absentismo, perdón, escolar. Bueno, lo que hemos hecho son una serie de programas para intentar recuperar a muchas personas que de alguna manera pues habían creído que la formación no era importante, y en este caso hemos tenido la oportunidad de ofrecerle formación, y a través de ese ofrecimiento pues han vuelto a poder estar en el sistema formativo, ¿no? Hay que entender, y en esto siempre somos insistimos mucho, la formación es clave, es la piedra, es la base donde uno se tiene que de alguna manera asentar para el futuro y para la generación de empleo, ¿no? Es imposible, yo hablo en esta crisis, en este momento tan difícil, es imposible poder prácticamente acceder a un puesto de trabajo si uno no tiene una formación, ¿no? Y en eso el ayuntamiento pues trata de poner también su parte, porque creemos que es fundamental. En este sentido, se ha conseguido fondos europeos a través del Gobierno de la Nación para este programa. En cuanto a otra iniciativa, la iniciativa Crece, se han obtenido a través de la Diputación Provincial, también con cofinanciación de fondos europeos, también ha estado funcionando. Se ha conseguido ampliación para continuar con este programa, ¿no? Para ampliarlo a más población, ¿no? Sí, nosotros desde el Ayuntamiento, aunque no tengamos las competencias, que es la competencia legal de desarrollar lo que es la parte formativa, nosotros creemos que hay que abordarlo, que creemos que tenemos que invertir en eso, ¿no? Pero una de las cosas que hacemos es intentar conseguir financiación de otras instituciones, como hemos visto, de Europa, de la Unión Europea, de la Junta de Andalucía, la propia comunidad autónoma, y también en este caso de Diputación, ¿no? Efectivamente, el Crece ha sido un programa que han participado más de 110 personas, que han tenido 3 meses de formación teórica o pues, de formación académica, por decirlo de alguna manera, y otros 3 meses de práctica, ¿no? Quizás esa es la novedad, o eso es lo que más nos está dando mejores frutos, ¿no? Esa formación relacionada con las prácticas, ¿no? Hay que pensar que han sido 71 empresas de Cádiz las que han colaborado para que esto se diera así, y bueno, a día de hoy prácticamente tras unas semanas de esas 110 personas, 26 se han quedado en su puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia, porque bueno, se trata de ir, hay que decirlo así, de tratar de ir
generando oportunidades en cualquiera de los sitios, ¿no? Y en este caso, esas 71 empresas de la ciudad de Cádiz pues han ayudado de forma muy clara. Este proyecto que se llama Crece, de Diputación, también llamado número 70, pues lo que se ha hecho en este caso es ampliarlo y bueno, pues hace unos días ya empezamos con los nuevos cursos. Insisto, son una formación, pero que además están becados, con lo cual, además de generar, de darte esa herramienta, digamos, uh-huh, de poder de formarte, también tienes durante un tiempo, pues tienes unos ingresos, ¿no?, que también son muy importantes, ¿no? Después, en marcha, programas a través de los decretos de formación con la Junta de Andalucía, que están en marcha, el último que se ha puesto en marcha a través del plan de inclusión, ¿no?, el decreto de inclusión social, que ha sido el que más reciente ha arrancado, ¿no?, en la ciudad de Cádiz. Sí, en este caso nosotros como ayuntamiento estamos desarrollando, ejecutando, por decirlo de alguna manera, estamos haciendo realidad todos estos proyectos relacionados con el Plan Joven, con más de 30, también con el de inclusión. El de inclusión hay que decir que, digamos, que seguía a la hora de la selección, yo creo que es interesante que los ciudadanos lo sepan, la selección siempre la hacemos en base a la normativa que establece la Junta de Andalucía y a base de los criterios que se establece, que son para todos. Efectivamente, hubo muchas solicitudes, no alcanzaba el número de personas a las solicitudes, y evidentemente hay personas pues que de alguna manera pues no ven colmada su esto, ¿no? Eso, bueno, pues evidentemente son parches, son programas que generan empleo de forma muy directa, pero bueno, tiene que tener evidentemente una parte, o debiera tener una parte más a largo plazo, una visión más a largo plazo, ¿no? Nosotros siempre estamos reclamando las escuelas taller, porque entendemos que eso sí cumple con objetivos, porque te estás formando, a la vez estás ingresando, pero sobre todo estás teniendo la posibilidad de tener una herramienta para poder conseguir en un futuro un puesto de trabajo, ¿no? Son medidas más a largo plazo. La Junta de Andalucía no está cumpliendo, no solo con la ciudad, con la propia Andalucía. Llevamos 3 años sin que se pongan escuelas taller en la ciudad. Unos 500 personas se hubieran beneficiado de estos programas y no se está haciendo. Eso es una reclamación que llevamos haciendo mucho tiempo. Pero dicho esto, bueno, en aquellas, como lo decía antes, tanto las que salen de la Unión Europea, como las que salen del Gobierno, como salen también de la Junta de Andalucía o las de Diputación, el Ayuntamiento tiene la obligación, y lo hace además creyendo en que la formación es clave, de participar en estos proyectos, y estamos participando todos con un nivel de ejecución muy alto, ¿no? Ahora mismo, después al cierre del mes de febrero, pues ha habido, bueno, un cambio de tendencia después de finalizar las Navidades. Son 682 parados menos en la provincia, y ha llamado la atención que de esta cifra, 246 han conseguido empleo en la ciudad de Cádiz. ¿Cómo se valoran estos datos desde el Ayuntamiento gaditano? Bueno, nosotros, eso yo quiero que todo el mundo lo sepa, nosotros no estamos satisfechos con las cifras, evidentemente, hay que dejarlo muy claro. Nosotros entendemos que desde la prudencia se está generando un cambio de tendencia, la situación económica a nivel nacional está mejorando claramente, pero evidentemente queda mucho por hacer, ¿no? Y desde luego lo tenemos muy claro y nos ocupa el tiempo, desde luego, en Fomento, en el Ayuntamiento, porque todo de alguna manera está orientado hacia eso, a mejorar esas cifras, ¿no? Pero sí que es verdad que, analizándola desde un punto de vista, bueno, pues de ese 246 personas que han dejado en este caso el desempleo, bueno, son cifras positivas teniendo en cuenta que es un febrero, y aunque hay carnaval también no suelen ser a veces muy buenas cifras las de febrero. A nivel nacional son positivas, regionalmente no se ha dado esa situación, pero nosotros creemos que hay un cambio de tendencia claro y tenemos que aprovecharlo, y ese es un poco el espíritu con el que afronta este ayuntamiento, el de intentar día a día mejorar esa situación e intentar que aquellas oportunidades que hayas pues puedan ir saliendo. Nosotros creemos que los próximos meses la situación va a mejorar, va a haber situaciones como la obra de la lo que era la antigua Guardia Civil, que también va a ayudar, también la ampliación del muelle, o digamos la conexión entre la ciudad y muelle. Bueno, hay una serie de obras planificadas y por ejemplo, Club Marte, la rodadura que hemos hablado antes también, uh-huh, en la parte de la caleta. Bueno, yo creo que hay una serie de obras que van a pedir mano de obra, vamos a intentar por todos los medios legales que sean gaditanos los que participen en ellas, y bueno, pues eso, más sumado a la mejora del tiempo, más la llegada de los cruceros, más la llegada en definitiva de ese turismo que también está aportando mucho en la ciudad, pues yo creo que la tendencia puede ser buena. También hay que decir que en principio se espera un muy buen verano. A nivel nacional, nosotros, al final, las ciudades turísticas como lo es Cádiz, también necesita
que ciudades como Barcelona, ciudades como Madrid, por supuesto, ciudades del norte, pues a la hora de elegir su destino, elijan la ciudad de Cádiz y que cuando vengan, además consuman, ¿no? Ese consumo, en principio, se prevé que va a ser mayor y eso, evidentemente, va a mejorar, va a ayudar a mejorar nuestra capacidad y nuestro desarrollo económico, ¿no? En cuanto a los astilleros de la bahía, hemos visto cómo se confirmaba, ya sabíamos, pero bueno, lo hemos visto confirmado ya esta semana, un nuevo crucero de grandes dimensiones en el astillero de Cádiz en reparación. Son unos 500 trabajadores entre astilleros y auxiliares, más el personal que trae la propia Royal Caribbean con ellos trabajando. Son una, aparte de los trabajadores en sí, 3.500 personas alojadas en la ciudad mientras está en reparación ese buque en el astillero gaditano. Es otra noticia buena, positiva más de las que nos están trayendo los astilleros. Me imagino que es un pasito más, ¿no?, que se está dando. Sí, la verdad es que, bueno, últimamente el astillero está generando buenas noticias, ¿no? Y yo creo que eso en sí mismo también es una noticia, ¿no?, en el sentido de que yo creo que se han hecho las cosas bien en los últimos años y se están obteniendo ya los resultados, ¿no? Hay evidentemente una línea que es la de la ciudad de Cádiz, la de reparación, la factoría de reparación que está, como todo el mundo sabe, en Cádiz. Pues que está generando una nueva fórmula de trabajo, una nueva oportunidad, que es la reparación de cruceros, y que tiene de luego un aspecto muy positivo, porque no solo es la propia reparación de la ciudad, es reparación del propio buque, sino también es el impacto económico que genera en la ciudad. Efectivamente, viene un importante número de personas que están prácticamente 3-4 semanas en la ciudad. Es verdad que la gran mayoría duerme en el propio barco, pero consumen en la ciudad. También hay personas que duermen en hoteles. Bueno, eso va generando una actividad. Nosotros necesitamos ingresos para la ciudad y ese está siendo muy positivo, ¿no? Y la verdad es que no solo lo que tenemos este mes, sino la perspectiva que se tiene desde Navantia Cádiz, desde la reparación, pues la verdad es que son muy esperanzadoras, ¿no? Y al final esto consiste en ir sumando ingresos por un lado, sumando empleos por otro, y yo creo que es la fórmula, ¿no? Yo no creo que existan una fórmula mágica que te resuelva todo de una cosa, sino es más bien la suma de esas pequeñas cosas que sumadas hacen un todo más competitivo y que generan ingresos, ¿no? Al final, destacabas, Bruno, hablabas de sumar al final del verano. Hablamos, bueno, acaba la temporada alta veraniega, hay que luchar por la desestacionalización, es el tema de todos los años, pero hemos ido sumando, llegaba la temporada alta de cruceros, acercábamos a la Navidad, pasó la Navidad, el carnaval ha funcionado. Finalmente, los hosteleros han valorado muy positivamente el desarrollo de la fiesta en Cádiz. Los hoteles han manifestado su satisfacción. Desde el punto de vista de la hostelería, pues hablan incluso de un repunte ya de una salida de la crisis, que iban mejorando. Incluso destacaban este carnaval especialmente con respecto a los últimos años. Estamos ya entrando en Semana Santa. Se intuye un respiro ya, ¿no? Bueno, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Es una tendencia que se está viendo claramente. Y no es un resultado suelto, no es una cifra aislada, ¿no? En este caso se está viendo como la tendencia se va confirmando, ¿no? Yo creo que el aspecto evidentemente del carnaval muchas veces lo miramos desde un punto cultural, desde un punto tradicional propio de la ciudad, pero tiene un impacto económico muy importante, ¿no? Y hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que ha sido un buen carnaval, las cifras que ha dado no el ayuntamiento, sino las cifras que ha dado la propia hostelería y el propio sector, y yo creo que ha servido, ¿no? Al final el carnaval nos viene muy bien porque viene en una fecha en la que evidentemente no suele ser habitual en que en febrero pues haya una temporada alta, ¿no? Bueno, nosotros ese romper, ¿no?, esa estacionalidad que le llaman, ese que no haya solo turismo en verano, bueno, pues es nuestro objetivo, ¿no? Eso porque tenemos que ir diversificando y generando ingresos, como decía antes, pues todo el año, ¿no? De hecho, ahora mismo nuestro lema, que estamos no solo trabajando nosotros, sino con la provincia y con las ciudades del entorno, se llama Cádiz todo el año, con lo cual ya uno le da una imagen, una idea claramente de cuál es nuestro objetivo, de intentar explicar Cádiz a través de la Ruta Fenicia, Cádiz a través de la Ruta de la Constitución, a través de con la provincia, de la Ruta de la Sal y el Vino y de la naturaleza, pues otros aspectos que no requieren que se den en verano, pues de alguna manera estamos intentando que eso también sume, ¿no? Al final, insisto,
se trata de ir sumando cosas de manera organizada, planificada, evidentemente, y ordenada. Pero siempre sumando, sumando, porque al final es esa suma de todo la que hace que tengamos más oportunidades, ¿no? ¿Habéis calibrado otro tipo de turismo distinto estos carnavales en Cádiz? Quizás más un turismo más de, digamos, más cultural. Bueno, la verdad es que el carnaval tiene un aspecto, yo creo que muy conocido, digamos, en el sentido de que tiene un, yo creo que tiene una buena promoción. El concurso también ayuda mucho en eso, esta casa y que también Canal Sur ayuda mucho en la promoción, evidentemente, y yo creo que cada vez tiene un alto grado de repetición. Muchas personas que ya lo conocen suelen repetir, y bueno, la verdad es que suele funcionar bien, ¿no? Pero es verdad que este año ha funcionado algo mejor. Nosotros hemos hecho también alguna cosa digamos con una asociación nacional que se llama PREDIF, que es la asociación de accesibilidad, y la verdad es que hemos organizado algunas visitas a la ciudad, ¿no? Y hemos probado, y bueno, la verdad es que hay cosas que podemos mejorarlo, y hay otras partes que han salido muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, el carnaval también tiene su parte de organización, pero también hay que dejarle que vaya por que su... Que respire y que además tiene ese toque, ¿no? Ese toque de libertad y de que también se organiza también en una parte por su propia voluntad, ¿no? En cuanto a cruceros, ¿estamos ahora en qué temporada? Bueno, ahora estamos ya abriendo, digamos, a partir ya de marzo empieza un buen momento, va a ser un mes de marzo. Abril y mayo van a ser espectaculares, pero el mes de marzo va a tener una buena final de mes. Hay un día que es espectacular, que es el día 25 de marzo, vienen dos grandes buques, uno es un Costa y otro que tiene 3.500 y otro que es el Britannia que tiene 3.000, ¿no? Vamos a hacer ese día algo especial porque esa es la primera vez que el buque Britannia no solo que venga a esta ciudad, sino que de hecho el día antes va a salir de Inglaterra, se va a inaugurar, se va a botar ese barco por primera vez, y el primer puerto que visite va a ser el puerto de Cádiz, ¿no? Y estamos preparando pues un recibimiento especial, bueno, de alguna manera, porque queremos también que el público inglés, el público, bueno, también nos puede servir de promoción en Inglaterra, que sepan pues que aquí de alguna manera pues también somos un lugar atractivo y digno de visitar, ¿no? Eso también lo estamos trabajando, a ver si estamos luchando y a ver si algún medio de comunicación también en inglés puede venir, y bueno, estamos ahí en esa línea porque la verdad es que el año pasado, de los 320.000 personas que atendimos, en las oficinas de turismo, el 51% eran extranjeros, y de ese 51% prácticamente la mitad eran británicos, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí notado, un dato interesante con el que nos vamos a quedar. Bruno García, teniente de alcaldesa de Fomento, de Empleo y de Turismo en el Ayuntamiento de Cádiz, muchísimas gracias por estas valoraciones. Muchas gracias a vosotros. Gracias, señores, por su confianza y por su compañía. Nos vemos la próxima semana, volveremos con más datos, más información. Hasta entonces.